Hola, buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucía. Juegos Olímpicos de París ya comenzaron ayer. París se ha convertido en la segunda ciudad en el mundo, después de Londres, en albergar los Juegos Olímpicos de verano por tercera vez. En esta ocasión, 405 atletas chinos viajaron a París y participaron en 30 eventos. ¿Cuántas medallas aproximadamente podría ganar el equipo chino? Según las predicciones de la tabla de medallas por los Juegos Olímpicos de París 2024 publicadas recientemente por Glacelotte, se espera que China obtenga un total de 47 medallas, ocupando el segundo lugar en el número total de medallas. Estados Unidos será el país con la mayor cantidad de medallas, con un total de 123. España se espera que obtenga 18 medallas. La tabla de medallas virtual es un modelo estadístico basado en los resultados de los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo anteriores, utilizando para predecir los eventos y la cantidad de medallas de oro, plata y bronce que es más probable que obtenga cada equipo deportivo nacional. A continuación, les compartiré cuáles son las competiciones más esperadas para el equipo chino en estos Juegos Olímpicos. El tenis de mesa siempre ha sido una fortaleza para el equipo chino. Como dominadores de tenis de mesa mundial, el equipo chino ha mantenido un gran competitividad y éxito excelente. Antes de que la competición de dobles mixtos fuera oficialmente incluida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo chino de tenis de mesa ya había ganado todas las 4 medallas de oro en esta disciplina en 5 ocasiones. En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, el equipo chino no logró alcanzar el objetivo de ganar 5 medallas de oro. La derrota se produjo en la nueva categoría de dobles mixtos. Para el equipo chino de tenis de mesa, el mayor enigma de los Juegos Olímpicos de París 2024 podría ser si logran ganar la medalla de oro en la categoría de doble mixtos. Si lo consiguen, el equipo de tenis de mesa de China haría historia al conquistar todas las medallas de oro en el tenis de mesa en los Juegos Olímpicos. El salto de tambor simple ha sido una especialidad tradicional de China desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. El equipo chino de clavados ha ganado 47 medallas de oro olímpicos, convirtiéndolo en el equipo de sueños en toda su esencia. Lamentablemente, a pesar de los brillantes logros del equipo chino de clavados, nunca han logrado conquistar todas las medallas de oro en los eventos de clavados. En estos Juegos Olímpicos, el único objetivo del equipo chino de clavados es ganar las 8 medallas de oro disponibles. Cabe destacar que si el equipo chino de clavados gana 2 medallas de oro más en los Juegos Olímpicos de París, subirá a Estados Unidos. Se convertirá en el equipo con más medallas de oro en la historia de salto de trampolín en los Juegos Olímpicos. En la historia de los Juegos Olímpicos de verano, la primera medalla de oro siempre ha sido un tema ampliamente debatido y seguido. Desde 1998, la primera medalla de oro en cada edición de los Juegos Olímpicos de verano ha sido siempre en el evento de rifle de aire femenino a 10 metros.
y los atletas chinos han ganado la medalla de oro en esta disciplina en 3 ocasiones. Según el calendario de los Juegos Olímpicos de París, esta tradición de que la primera medalla de oro provenga del rifle de aire femenino a 10 metros será rota. Aunque seguirá siendo un evento de tiro, el rifle de aire a 10 metros en categoría de equipos mixtos. Con este cambio, será muy esperado ver si el equipo chino puede nuevamente ganar la primera medalla de oro. La natación sincronizada siempre ha sido una especialidad fuerte para España. El equipo chino de natación sincronizada logró un avance significativo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2018, aprovechando la ventaja de ser el país anfitrión. Obtuvo la medalla de bronce, marcando un hito histórico. Después, en los Juegos Olímpicos de 2012, 16 y 20, equipo chino de natación sincronizada ganó 5 medallas de plata y 1 de bronce. Ahora el único misterio que queda es si podrán subir al podio más alto en los Juegos Olímpicos de París y logran un nuevo hito histórico. Así que hay deportes en los que se tiene la ventaja, también existen disciplinas en las que es menos fuerte, la equitación, el tenis, el baloncesto, la vela y el atletismo. Son eventos en los que los chinos casi no tienen tradición o experiencia destacada. Los Juegos Olímpicos no solo se basan en la cantidad de medallas, sino que también en el espíritu olímpico de la colaboración, el desafío de los límites y la superación personal y el constante progreso. Todo esto es igualmente digno de aliento. En esta edición de los Juegos Olímpicos, el equipo chino está representado por la atleta más joven, es la patinadora de 11 años, Zheng Haohao, así como por la competidora que no se conviene Liu Hong, una destacada marchadora de 37 años que ha participado en 5 Juegos Olímpicos. Ella es la atleta de mayor edad en la delegación china. Sus actuaciones en el campo de competición también serán dignas de nuestra espera. En los Juegos Olímpicos de París, ¿en qué eventos deportivos están más interesados y emocionados? Pueden discutirlo juntos en la sección de comentarios. También les deseo éxito a los atletas de sus países en los Juegos Olímpicos de París. Este video termina aquí. Soy Lucía. Si te gusta este video, por favor, dame un me gusta o suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.